Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba. Y finalmente, allí estaba Manderley. Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderley. Esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia. ¿Quién diablos está gritando? ¿Quién es usted? ¿Qué está mirando? Lo siento, no quería mirar, pero creí... Creyó, ¿eh? Bien, ¿qué está haciendo aquí? Estaba paseando. Pues siga usted paseando y no se pare aquí a gritar. Volveré a Monte Carlo fuera de temporada. No se encuentra nadie conocido en el hotel. Esto está frío. Camarero, garzón, llámalo. Di que me traiga... Pero si es Max de Winter. Buenas noches. Buenas noches. Soy Edith Van Hopper. Es agradable encontrarle aquí cuando empezaba a desesperar de encontrar viejos amigos en Monte Carlo. Siéntese y tome una taza de café. El señor de Winter tomará café conmigo. Diga a ese estúpido camarero que traiga otra taza. Siento contradecirla. Ustedes son quienes tomarán café conmigo. Garzón, señor, café, por favor. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Sabe? Le reconocí en cuanto entró usted aquí. No le había visto desde aquella noche en el casino de Palm Beach. Quizá no recuerde a una anciana como yo. ¿Juega usted mucho aquí, en Monte Carlo? No, creo que eso dejó de divertirme hace años. Lo comprendo, señor de Winter. Si yo tuviese una casa como Manderley, no vendría nunca a Monte Carlo. He oído que es uno de los lugares más hermosos del país, sin comparación posible. ¿Qué opina de Monte Carlo? ¿O no opina usted nada? Bueno, creo que es algo artificial. Está muy consentida, ese es su problema. Muchas chicas darían los ojos por ver Monte Carlo. ¿Y no sería un inconveniente? Ahora que nos hemos encontrado, espero que seguiré viéndole. Venga a mi suite a tomar una copa. Le habrán dado una buena habitación. El hotel está casi vacío. Si no está cómodo, no le importe decirlo. Su criado ya le habrá deshecho el equipaje, ¿verdad? No tengo criado. Quizá querría hacerlo usted por mí. Bueno, yo... Ay, es usted gracioso. Tal vez podría serle útil al señor de Winter si precisa algo. Eres muy habilidosa. Es un ofrecimiento encantador, pero hay un refrán que dice...
El que viaja solo viaja más a prisa. Puede que lo desconozca. Buenas noches. ¿Qué te parece esto? ¿Habrá querido ser gracioso con esa marcha repentina? Bueno, no te quedes así. Vamos arriba. ¿Tienes la llave? Sí, señora Van Hopper. Recuerdo que cuando yo era joven, había un escritor muy famoso que cuando me veía llegar desaparecía como un perseguido. Supongo que yo le gustaba, pero que no se sentía seguro de sí mismo. Bien, se la vi. A propósito, no quiero ser brusca contigo, pero te has portado estúpidamente con el señor de Winter. Tus esfuerzos por entrar en la conversación me han puesto nerviosa y a él también. A los hombres no les gustan esas cosas. Bueno, no te disgustes. Al fin y al cabo, soy responsable de lo que hagas. Quizá no lo notó. Pobre. No se ha repuesto de la muerte de su mujer. Dicen que la adoraba. Señorita. Enseguida, señor. Oh, ¡qué torpe soy! Oh, vaya estupidez. Lo siento. Por favor, no se moleste. No es molestia. Déjelo. Señorita. Ponga otro cubierto en mi mesa. La señorita almorzará conmigo. No, no es posible. ¿Por qué? Por favor, es usted muy amable. Pero creo que será suficiente si cambian el mantel. No es que pretenda ser amable. Pensaba invitarla a almorzar aunque no hubiese derramado el jarro. Venga. No hace falta que hablemos si no quiere. Muchísimas gracias. Solo tomaré unos huevos revueltos. Sí, señorita. ¿Qué le pasa a su amiga? Está en cama, resfriada. Siento haber sido brusco con usted ayer. Mi única excusa es que me ha vuelto algo huraño el vivir solo. No lo fue, simplemente deseaba soledad y... Dígame, ¿la señora Van Hopper es amiga suya o familia? No, es mi jefe. Soy una acompañante pagada. No sabía que la compañía pudiera comprarse. En un libro leí que la compañía es la amistad del alma. No le envidio el privilegio. Es muy amable, de veras, y tengo que ganarme la vida. ¿No tiene familia? No, mi madre murió hace algunos años. Me quedé sola con mi padre y murió el año pasado. Entonces acepté el trabajo. Muy triste para usted. Sí, bastante, porque nos llevábamos muy bien. ¿Usted y su padre? Sí, era una gran persona, muy poco corriente. ¿Qué hacía? Era pintor. Ah, ¿de los buenos? Yo lo creía, así, pero la gente no lo entendía. A veces ese es el problema. Pintaba árboles. Quiero decir, un árbol. ¿Pintaba el mismo árbol una y otra vez? Sí, verá. Él decía que cuando se halla algo perfecto, cosa, lugar o persona, hay que serle fiel. ¿Cree que es una tontería? En absoluto. Creo en ello firmemente. ¿Y usted qué hacía mientras él... pintaba su árbol? Me sentaba a su lado y hacía bocetos, aunque no lo hago muy bien. ¿Iba a dibujar esta tarde? Sí. ¿A dónde? Pues aún no lo sé. La llevaré en mi coche. No, por favor, no querría. Ah, tonterías. Termine eso y nos iremos. Gracias, es muy amable, pero no tengo apetito. Cómaselo como una buena chica. Lleva mucho rato con ese boceto. Espero que sea una obra de arte. No, no lo mire. No es ni pasable. No puede ser tan malo. No lo borré. Déjeme verlo primero. Es la perspectiva. Nunca consigo captarla. Déjeme verlo. Dígame, ¿es la perspectiva lo que da a mi nariz esa curiosa curva en el centro? No es usted un modelo muy fácil. ¿No? Su expresión cambia constantemente. ¿De veras? Muy bien. Si yo fuera usted, me concentraría en el paisaje. Vale más la pena. Me recuerda bastante la costa de mi tierra. ¿Conoce Cornwall? Sí, fuimos una vez con mi padre. En una tienda vi una postal de una hermosa mansión junto al mar. Quise saber de quién era y me dijeron, es Manderley. Me avergoncé por no saberlo. Manderley es hermoso. Más para mí, es solo el lugar en que nací y donde he pasado mi vida. Supongo que nunca volveré a verlo. A veces es mejor irse fuera durante el mal tiempo, ¿no cree? No recuerdo que nunca haya podido nadar en Inglaterra hasta junio. El agua es tan caliente aquí que estarías horas dentro.
Pero la corriente es peligrosa. Un hombre se ahogó aquí el año pasado. Nunca he tenido miedo de ahogarme. ¿Y usted? Vamos, la acompañaré. Sí, conozco bien al señor de Winter. También conocí a su esposa antes de casarse, la hermosa Rebecca Hildre. Se ahogó mientras navegaba cerca de Manderley. Él nunca habla de ello, desde luego, pero está destrozado. Será mejor que lo tome. ¡Oh, maldito brebaje! Un bombón. ¡Oh, estás aquí! Ya era hora. Date prisa, jugaremos al Romy. Era la hermosa Rebecca Hildre. Dicen que la adoraba. Era la hermosa Rebecca Hildre. No se ha repuesto de la muerte de su mujer. Era la hermosa Rebecca Hildre. Está destrozado. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde vas? A tomar unas lecciones de tenis. Sí, ya veo. Supongo que has echado un vistazo a ese profesor. Te resulta atractivo y te has enamorado de él como una colegiala. Adelante, que te vaya bien. ¿Libre? Sí, la señora Van Hopper tiene ahora la gripe y la cuida una enfermera. Lo siento por la enfermera. ¿Le gusta el tenis? No mucho, pero... Pues iremos a dar un paseo. Buenas tardes, señora Van Hopper. ¿Cómo se encuentra? Te llevas bien con él, ¿verdad? Ese profesor debe de darte otras lecciones, aparte del tenis. Date prisa, has de hacer unas llamadas. Me pregunto si el señor de Winter aún está en el hotel. Querido señor de Winter, ¿por qué no contesta mis llamadas? Es usted muy malo. Tan pronto como me reponga de este desagradable resfriado, prometo hacer lo posible para que usted no se aburra aquí, en Monte Carlo. Porque sé que así es como debe de estar. Aburrido, aburrido, aburrido. Con mi mejor amistad, Eddie Van Hopper. Que has tomado, podrías ir a Wimbledon. Pero esta será la última, así que aprovéchala. La culpa ha sido de esta maldita gripe mía. Pero voy a despedir a la enfermera y volverás a tu obligación. Sí, señora Van Hopper. Señorita. Diga, señora Van Hopper. ¿Está usted segura de que dejó aquella nota para el señor de Winter? Lo estoy, señora. Simplemente no puedo creerlo. Tenía la seguridad de que me llamaría. En fin, pobre muchacho, sufro al saberlo tan solo. Quisiera que se inventara algo para embotellar los recuerdos, igual que los perfumes, y que nunca se desvaneciesen. Y que cuando yo quisiera, pudiera, destapando la botella, volver a revivirlos. ¿Y qué momento especial de su joven vida querría guardar? Oh, todos estos últimos días. Creo que llenaría toda una estantería de frascos. Algunas veces esos frascos contienen demonios que aparecen cuando más desesperadamente se intenta olvidarlos. No se muerda las uñas. Quisiera tener 36 años, ir vestida de negro y con un collar de perlas. Entonces no estaría aquí conmigo. Dígame, señor de Winter, ¿por qué me invita a salir con usted? Aunque desee ser amable, ¿por qué me escoge para sus obras de caridad? Le pido que venga porque me gusta su compañía.
Me ha hecho usted olvidar mi pasado más que todas las luces de Monte Carlo. Pero si cree que solo pretendo ser caritativo, puede bajar del coche y regresar sola. Vamos, abra la puerta y baje. Venga, suénese. Gracias. Y por favor, no me llame señor de Winter. Tengo una bonita colección de nombres. George, Fortescue, Maximilian. Pero no se preocupe, mi familia me llama Maxim. Y otra cosa. No se ponga nunca un vestido negro, ni un collar de perlas. Ni tenga nunca 36 años. Sí, Maxim. Parece. Mi hija va a casarse. ¿De veras? Estupendo. Debemos irnos a Nueva York enseguida. Haz las reservas en el Aquitania. Tomaremos el tren de las 12:30 para Friburgo. Y una camarera te ayude a hacer el equipaje. No te entretengas. No hay tiempo que perder. El señor de Winter, por favor. ¿Salió a montar? ¿No regresará hasta el mediodía? Sí, póngame con el conserje. Iré a ver si olvidé algo en mi habitación. ¿Ha vuelto ya el señor de Winter? Sí, póngame con él, por favor. Estaba buscando mi libro. Creí que lo había dejado aquí. Bien, vamos. El coche está en la puerta. Voy a dejar mi dirección por si encuentran el libro. ¿Quiere llamar al señor de Winter? Sí, señorita. 122. No contesta nadie. Gracias. Diga que se apresure. Sí, señora. Busco al señor de Winter. El señor de Winter encargó el desayuno en su habitación. ¡Adelante! Hola. ¿Qué hace usted aquí? ¿Ocurre algo? Vengo a despedirme. Nos marchamos. ¿Pero de qué está hablando? Es cierto, nos vamos ahora y tenía miedo de no volverle a ver. ¿A dónde la lleva? A Nueva York. Y no quiero ir, allí seré muy desgraciada. Voy a vestirme. No tardaré. ¿Qué prefiere, Nueva York o Manderley? Oh, no se burle. La señora Van Hopper está esperando. Y será mejor que me despida ahora. Lo diré de otra forma. ¿Se va a América con la señora Van Hopper o se viene a Manderley conmigo? ¿Acaso necesita una secretaria? Le estoy pidiendo que se case conmigo. Adelante. ¿Es el desayuno? Tengo apetito, estoy en ayunas.
Bueno, mi sugestión no ha sido bien acogida, lo siento. Pero es que usted no entiende. Yo no soy la clase de mujeres con la que los hombres se casan. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, no pertenezco a su mundo. ¿Ah, no? ¿Y cuál es mi mundo? Pues Manderly, ya sabe lo que significa. Soy yo quien ha de decidir si perteneces a él o no. Desde luego, si no me quieres, es distinto. Será un buen golpe a mi vanidad. Pero sí te quiero con toda mi alma. He pasado la mañana llorando creyendo que no te vería más. Bendita seas. Te recordaré esto algún día y no querrás creerlo. Lástima que tengas que crecer. Ahora que todo está arreglado, sírveme el café. Dos terrones y un poco de leche. Lo mismo con el té, no lo olvides. ¿Quién se lo dirá a la señora Van Hopper, tú o yo? Díselo tú, se enfadará mucho. ¿Qué habitación tiene? No está allí, está abajo, en el coche. Oiga, con recepción, por favor. ¿Recepción? La señora Van Hopper está esperando en su coche. ¿Quiere rogarle con mis respetuosos saludos que suba a mi habitación? Sí, a mi habitación. El señor de Winter le ruega que suba a su habitación. ¿El señor de Winter? Sí, desde luego. No es esta la idea que tenías de una declaración. Debía ser en un conservatorio. Tú vestida de blanco, con una rosa en la mano, un violín sonando a lo lejos y yo declarándote mi amor debajo de una palmera. Cariño, no me hagas caso. Eres encantador. No te preocupes y no digas ni una palabra. Me alegro de que me haya llamado, señor de Winter. Ha sido una descortesía por mi parte no hacerle saber que me iba. Pero llegó un cable esta misma mañana anunciándome la boda de mi hija. Qué coincidencia, señora Van Hopper. Yo me permití llamarla para anunciarle la mía. No me diga. Eso es maravilloso. Y qué romántico. ¿Quién es afortunada? Le pido perdón por privarla de su acompañante tan bruscamente. Espero que no le cause gran contrariedad. ¿Pero cuándo ha sido eso? Ahora mismo, señora Van Hopper. Hace unos minutos. No puedo creerlo. Supongo que debería regañarte por no haberme dicho ni una palabra. ¿Pero en qué estoy pensando? Debo darles mi bendición y mi enhorabuena. Me alegro mucho por los dos. ¿Cuándo se celebrará la boda? Aquí, lo antes posible. ¡Un romance huracanado! ¡Espléndido! Retrasaré mi viaje una semana. Esta pobre niña no tiene madre y tomaré sobre mí la responsabilidad de todo. Trousseau, recepción y además entregaré la novia. Nuestro equipaje. Baja y dile al portero que lo saque del coche. Un momento. Le estamos muy agradecidos, pero los dos preferimos que sea lo más discreto posible. Y no podría permitir que alterase sus planes de viaje. Pero... De ninguna manera. Cariño, yo bajaré y haré que suban tu equipaje. Gracias, Maxim. Eso es lo que ocurría durante mi enfermedad. ¿Con qué lecciones de tenis? Debo reconocer que eres rápida trabajando. ¿Cómo lo has conseguido? Y parecía una niña tonta. Dime, ¿has hecho algo que no debías? No sé qué quiere decir. Bueno, no importa. Siempre dije que los ingleses tenían gustos extraños. No te va el papel de señora de Manderly. Sinceramente, no creo que puedas desempeñarlo. No tienes experiencia. No tienes ni idea de lo que significa ser una gran señora. Sabrás por qué se casa contigo, ¿no? No imaginarás que se ha enamorado de ti. Aquella casa vacía ha acabado con sus nervios hasta volverle loco. No puedes seguir viviendo solo. Será mejor que se vaya, señora Van Hopper. Perderá el tren. Señora de Winter. Adiós y buena suerte. Au revoir, madame. Monsieur, vous avez oublié votre carnet de mariage. Oh. ¿Qué dice? Que olvidábamos el certificado. ¡Ay, santo cielo! Ah,
Mira, otros que han tenido la misma idea. ¿Verdad que es encantador? Sí. Te habría gustado un velo de novia, ¿no? Enseguida vuelvo. Madame, comienza fe. Tú de tú. Yo fue merci. Merci, madame. Oh, son preciosos. Oh, eres maravilloso. Oh, maravilloso. Bienvenido a casa, señor de Winter. Gracias, Smith. ¿Tienes frío? Sí, tengo un poco. No hay por qué asustarse. Sé cómo eres y te adorarán. No te preocupes por la casa. La señora Danvers es el ama de llaves. Déjasela a ella. Vaya, empieza a llover. Tenemos que ir a prisa. Toma, ponte esto en la cabeza. Gracias. Ahí está. Eso es Manderly. Aquí estamos, Frick. ¿Todos bien? Sí, gracias, señor. Nos alegramos de tenerle en casa, señor. Es la señora de Winter. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señora. Oh. No esperaba ver a todo el servicio formado. Orden de la señora Danvers. Lo siento, no tardaremos. Esta es la señora Danvers. Encantada. Gracias, señora. Está todo dispuesto para usted. Es muy amable. No esperaba nada. Podríamos tomar el té, Fritz. Está servido en la biblioteca, señor. Ven, querida. ¡Entra! Oh, buenas tardes, señora Danvers. Buenas tardes, señora. Espero que Alice sea de su agrado. Sí, gracias, es perfecta. Se encarga del salón, pero se ocupará de usted hasta que llegue su doncella. No tengo doncella. Alice servirá, estoy segura. Me temo que no podrá ser, señora. Las damas de su posición deben tener doncella particular. Espero que apruebe la nueva decoración de esta habitación, señora. No sabía que se había cambiado. Oh, se ha tomado usted mucho trabajo. He seguido las instrucciones del señor de Winter. Oh, ¿y qué aspecto tenía antes? El color del papel era distinto y solo se utilizaba para invitados de paso. ¿No, no era esta la habitación del señor de Winter? No, señora. Nunca ha utilizado el ala este. Desde luego, no tiene vistas al mar. Las únicas buenas son las del ala oeste. La habitación es acogedora. Seguro que me gustará. Si desea algo, solo tiene que decírmelo. Supongo que debe de llevar en Manderly más años que nadie. No tantos como Fritz. Él ya estaba aquí cuando el señor de Winter era un niño. Ya. ¿Y usted no llegó hasta más tarde? Vine cuando se casó la primera señora de Winter. Señora Danvers, espero que seamos buenas amigas. Tenga paciencia conmigo. Esta vida es nueva para mí y quiero que sea un éxito y que el señor de Winter sea feliz. Sé que puedo dejar la casa en sus manos. Muy bien. Espero que lo haré a su satisfacción, señora.
Desde la muerte de la señora de Winter, llevo la casa sin queja del señor. Me gustaría bajar. Aquella puerta es la de la habitación del ala oeste de la que le hablé. Ahora no se utiliza. Es la más hermosa de la casa. La única que mira sobre los prados hacia el mar. Era de la señora. Buenos días. Buenos días. Usted es la señora de Winter, ¿verdad? Sí. Me llamo Crowley. Llevo los asuntos de Maxim. Encantado de conocerla. Hay mucho trabajo atrasado debido a la ausencia. Sí, debe de haber mucho. Desearía poder ayudarle. No, no. Frank nunca permite que nadie le ayude. Parece la madre de las facturas, rentas e impuestos. Tenemos que repasar estos presupuestos. Iré por mis papeles. Allí hay un gran desayuno. Debes comerlo todo o el cocinero se enfadará. Haré lo que pueda, Maxim. Tengo que dar una vuelta con Frank para asegurarme de que no ha perdido nada. No te importa, ¿verdad? Familiarízate con tu nuevo hogar. Y échale un vistazo al Times. Hay un artículo muy bueno sobre el cricket. Oye, mi hermana Beatriz y su marido Gilles Lacey se han invitado para almorzar. ¿Hoy? Sí. Tendrá unas ganas horribles de conocerte. Es muy sincera. Si no le gustas, seguro que te lo dirá a la cara. No te preocupes, regresaré a tiempo de protegerte. Adiós, cariño. Adiós, Maxim. Adiós. Adiós. ¿Desea que le traiga algo la señora? No, gracias, Fred. No tengo mucho apetito. Gracias. El periódico, señora. Oh, sí, es verdad. ¿Señora? No, no es nada. Gracias, Fred. Es grande, ¿verdad? Sí, señora. Manderley es muy grande. Este era el salón de los banquetes. Aún se utiliza en las grandes ocasiones, tales como una gran cena o un baile. Y el público puede visitarlo una vez a la semana. Es muy bonito.
perdone. Señora, el fuego en la biblioteca no se enciende hasta por la tarde, pero en el gabinete sí. Desde luego, si desea que lo encendamos. No, Fred, de ninguna manera. La señora de Winter... la difunta señora de Winter, después del desayuno, solía despachar la correspondencia en el gabinete. Gracias, Fred. ¿Ocurre algo, señora? No. ¿Dónde está el gabinete? Es aquella puerta a la izquierda. Sí, gracias. ¿La señora de Winter? Creo que se ha equivocado. La señora de Winter murió hace un año. Quiero decir, yo... Era el teléfono interior. Sería el jardinero pidiendo instrucciones. ¿Quería verme, señora Danvers? El señor de Winter me ha informado de que sus hermanos, los señores Lacey, vendrán a almorzar. Quería saber si aprueba el menú. Pues creo que es muy apropiado. Sí, está muy bien. Observará, señora, que no he puesto las salsas. La señora de Winter era muy especial en ese aspecto. Añádale las salsas que hubiera ordenado la señora de Winter. Gracias, señora. Cuando termine sus cartas, Robert las llevará al buzón. ¿Mis cartas? Sí, claro. Gracias, señora Danvers. Alfred. Buenos días, señora Lacey. ¿Dónde está el señor de Winter? Fue a la granja con el señor Crowley. Es típico en él no estar a nuestra llegada para recibirnos. Conserva la casa muy bien. Probablemente aprendió de Rebeca el arte de arreglar las flores. Me pregunto qué impresión le causará recibir instrucciones de una excorista. ¿De dónde ha sacado eso de que es una excorista? La encontró en el sur de Francia, ¿no? ¿Y qué es si fue así? Bueno, la cuestión es que la encontró allí. Hola, soy la esposa de Max. ¿Cómo estás? Bueno, debo decir que eres distinta a lo que me imaginaba. No seas tonta, es exacta como yo te decía. ¿Qué? ¿Te gusta Manderley? Es muy hermoso. ¿Qué tal te va con la señora Danvers? Pues... no he conocido a nadie que se le pareciese. ¿Es que te asusta? No es una maravilla, ¿verdad? Giles, estás estorbando. Vete a otro lado. Intentaré encontrar a Maxim. Giles. Yo no quise decir nada contra la señora Danvers. No tienes que tenerle miedo. Pero yo no trataría con ella más de lo necesario. ¿Nos sentamos? Oh, sí, sí, por favor. Verás, debe de sentirse terriblemente celosa. Y no le debes de agradar en absoluto. ¿Pero por qué? ¿No lo sabes? Creí que Maxim te lo habría dicho. Ella adoraba a Rebeca. ¿Qué?
¿Cómo estás, Robert? Muy bien, gracias, señora. ¿Siguen mal tus muelas? Desgraciadamente sí, señora. Debes quitártelas. Todas. Son una pesadez. Gracias, señora. Oh, ¿cuánto? ¿Cazas? No, no sé, y ni siquiera sé montar. Pues debes montar, todos lo hacemos. ¿Cómo montas? ¿A lo amazona o a lo jinete? Oh, olvidé que no montas. Pero aprende, aquí no hay otra cosa que hacer. Maxim, ¿cuándo darás una fiesta como hacías antes? Aún no lo he pensado. Todo el mundo desea verte a ti y a... Estoy seguro de ello. ¿Por qué no celebras este año el baile de disfraces? Pues... ¿Eres aficionada al baile? Me gusta, pero no sé mucho. ¿Bailas la rumba? No lo he intentado. Debes enseñarme. Intento averiguar lo que sabe hacer tu esposa. Dibuja un poco. ¿Dibuja? Espero que nada moderno. Ya sabes, pintar algo puesto al revés para representar un alma atormentada. ¿Sabes navegar? No, tampoco. Al menos es una suerte. Estás muy enamorada de Maxim, ¿no? Sí, ya lo veo. Perdona que te lo diga, pero ¿por qué no haces algo con tu pelo? ¿Por qué no te lo cortas o lo peinas hacia atrás? Oh, no, es peor. ¿Y qué dice Maxim? ¿Le gusta así? No me ha dicho nada. Bueno, no me hagas caso. Veo por la manera que vistes que no te importa tu aspecto, pero me extraña que él no lo haya notado. ¿Es tan especial con esas cosas? No creo que nunca se dé cuenta de lo que llevo. Entonces, es que ha cambiado mucho. No te preocupes por Maxim y su carácter. Es muy difícil saber lo que pasa por su cabeza. A menudo se pone muy furioso y cuando eso ocurre... Pero no creo que pierda el control contigo. Pareces pacífica. Anda, vamos. Nos esperan a las 3 en punto. Ya voy, ya voy. Bueno, adiós, Maxim. Adiós, Jens, y gracias por venir. Adiós, querida. Perdona si te he hecho preguntas impertinentes. Los dos deseamos que seáis felices. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Y te felicito por el aspecto de Maxim. Estuvimos muy preocupados por él el año pasado. Bueno, ya conoces la historia. Adiós, Beatriz. Adiós, Maxim. Adiós, Jules. Adiós. 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 Por fin se ha ido. Ahora podemos ir a dar un paseo. Pero me parece que nos mojaremos. No te importa, ¿verdad? No, espera, voy por un impermeable. Ahí hay montones de ellos. Robert, corre, trae un impermeable para la señora de Winter, por favor. ¿Qué tal, mi hermana? Oh, me gusta mucho, pero no he dejado de repetir que soy muy distinta de lo que esperaba. ¿Y qué esperaba? Oh, alguien más elegante y sofisticada. Oh. ¿Te gusta mi pelo? ¿Tu pelo? Claro, ¿le ocurre algo? No sé, quería saberlo. ¿Qué cosas tienes? Gracias. ¿Tengo que ponérmelo? Claro que sí. Las jovencitas tienen que cuidarse mucho. Jasper, anda, ven con nosotros. Jasper, no vayas por allí. Ven. ¿A dónde conduce? A una cueva donde solíamos guardar el yate. Vayamos allí. No, es un triste camino de arena como cualquier otro. Por favor. Está bien, le echaremos un vistazo si es lo que quieres. Es Jasper. Debe de ocurrirle algo. Quizás se ha hecho daño. Está bien, déjalo. Sería mejor que fuese a ver. No te preocupes, no le pasará nada. Encontrará el camino de vuelta. ¡Jasper! ¡Jasper! Oh, ¿estás ahí? ¿Qué buscas aquí, Jasper? Vamos, vamos, Jasper. ¡Jasper! Oh. Ignoraba que hubiese alguien. Conozco a este perro. Viene de la casa. No es suyo. No, es del señor de Winter. ¿Tiene usted algo con que poder atarlo?
le dirá a nadie que me ha visto, ¿verdad? ¿No pertenece a la casa? No hacía nada. Estaba recogiendo mis conchas. Ella se fue al mar. No volverá nunca más. No, no volverá nunca. Vamos, Jasper. Buscar una cuerda para Jasper. Vamos, Jasper, date prisa. Por favor, espérame. ¿Qué sucede? Pareces enfadado. Fuiste deliberadamente sabiendo que yo no quería. ¿Y por qué no? Solo hay una choza y un hombre extraño. ¿Acaso entraste en la casa? Sí, la... No vuelvas allí nunca más. ¿Pero por qué? Porque odio ese lugar. Y si te recordara lo que a mí ni siquiera me hablarías de ello. ¿Qué te ocurre? Lo siento, por favor. Debimos quedarnos lejos. No debimos volver a Manderley. Oh, qué estúpido fui. Te he hecho desgraciado. Te he herido sin querer. No puedo soportar verte así. Porque te quiero tanto. ¿Te verás? ¿Te verás? Oh, te he hecho llorar. Perdóname. Algunas veces pierdo la cabeza sin motivo alguno. ¿Verdad? Ven, vámonos a casa y olvidémoslo todo. Sí, olvidémoslo todo. Dame, yo llevaré a Jasper. Adelante. Por favor, no se levante, señor Crowley. Quería saber si hablaba en serio el otro día al decirme que me enseñaría cómo iban las cosas. Claro que sí. ¿Qué está haciendo ahora? Notificar a todos los inquilinos que para celebrar el regreso de Maxim y su mujer, esta semana no pagarán la renta. Oh, ¿fue de Maxim esa idea? Sí. Y todo el servicio percibirá una semana extra. No me ha dicho nada. Quisiera ayudarle. ¿Podría pegar los sellos? Es usted muy amable. ¿Quiere sentarse? Sí, gracias. El otro día estuve en la casita de la playa. Había allí un hombre extraño. Jasper le ladró mucho. Debe de ser Ben. Perdone, es inofensivo. De vez en cuando le damos algún trabajo. Aquella casa parece que vaya a derrumbarse. ¿Por qué no intentan arreglarla? Si Maxim quisiera hacer algo, ya me lo hubiera dicho. ¿Son cosas de Rebecca las que hay allí? Sí. Sí, lo son. ¿Para qué usaba la casa? El balandro solía estar anclado cerca. ¿Qué balandro? ¿Qué le sucedió? ¿Era la embarcación en que ella iba cuando se ahogó? Sí. Volcó y se hundió. Y ella desapareció en el mar. ¿Es que no tenía miedo de ir sola? Ella no tenía miedo a nada. ¿Dónde la encontraron? Cerca de Edgecombe. 2 meses después y a 40 millas del canal. Maxim tuvo que ir a identificarla. Fue horrible. Debió de serlo. Señor Crowley, no crea que siento una curiosidad morbosa. Solo es que me encuentro en desventaja. Continuamente, al conocer a alguien, a la hermana de Maxim, incluso los criados, sé que todos piensan lo mismo. Todos me comparan con ella. Con Rebecca. Oh, no debe pensar eso. No sabe lo contento que estoy de que se casara con Maxim. Cambiará usted toda su vida. Y desde mi punto de vista es refrescante encontrar a alguien como usted que no esté totalmente a tono con, digamos, con Manderley. Es muy amable. Creo que me porté tontamente. Pero cada día me doy más cuenta de las cosas que ella tenía y de las que yo carezco.
Belleza, ingenio, inteligencia, todas esas cosas tan importantes en la mujer. Pero usted posee cualidades tan importantes, mucho más importantes quizá. Dulzura, sinceridad y, si me perdona, modestia. Para un marido eso es mejor que toda la belleza del mundo. Ninguno de nosotros quiere volver al pasado. Maxim menos que nadie. Usted puede conducirnos lejos de ese pasado. Le prometo que no hablaré más de este tema. Pero antes de terminar, quiero responder a una pregunta más. Si es algo que yo puedo contestar, lo haré encantado. Diga, ¿cómo era Rebeca en realidad? Creo que era la criatura más hermosa que he visto. Han llegado las películas de nuestra luna de miel. ¿Tenemos tiempo antes de cenar? ¿Qué te has hecho? Nada, he encargado un vestido nuevo a Londres. Espero que no te importe. Claro que no. Pero, ¿crees que eso te favorece? Has huido por completo de tu estilo. Creí que te gustaría. ¿Y qué has hecho con tu pelo? Oh, ya veo. Cariño, cariño, lo siento. Estás preciosa, preciosa. Es muy bonito, para variar. ¿Vemos las películas? Sí, me encantará. Oh, mira, mira eso. Fue maravilloso, cariño. Podremos volver algún día. Desde luego que sí. Mírate, ¿no se sentirán orgullosos nuestros nietos cuando vean lo hermosa que eras? Oh, mírate tú. Pues yo. Me gusta esta toma. Sí, es bonita. Oh, ¿recuerdas esto? Sí. Me gustaría que nuestra luna de miel hubiese durado eternamente. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? A ver, la luz. Se ha roto la perforación, como de costumbre. ¿Qué hay, Fritz? Disculpe, señor. ¿Puedo hablarle un momento? Sí. Adelante. Es acerca de Robert, señor. Él y la señora Danvers han tenido unas palabras. Vaya. Robert está muy disgustado. Es un problema. ¿De qué se trata? Parece ser que la señora Danvers lo acusa de haber robado un valioso objeto del gabinete y Robert niega rotundamente tal acusación. ¿De qué objeto se trata? Del Cupido chino, señor. Ah, es uno de nuestros tesoros, ¿verdad? Dígale a la señora Danvers que investigue el asunto, pero que estoy seguro de que no ha sido Robert. Bien, señor. ¿Por qué me vienen a mí con esas cosas? Es asunto tuyo, cariño. Maxim, quise decírtelo, pero... pero lo olvidé. La verdad es que... yo rompí ese cupido. ¿Lo rompiste? ¿Y por qué no dijiste nada cuando Fritz estaba aquí? No lo sé. Tuve miedo... de que pensara que soy una tonta. Ahora sí creerá que eres tonta. Tendrás que decírselo a él y a la señora Danvers. Oh, no, Maxim, hazlo tú. Yo miré. No seas así, cariño. Cualquiera diría que les tienes miedo. Señora Danvers, todo ha sido un error. La señora de Winter rompió el cupido y olvidó decirlo. Lo siento. No pensé que ocasionaría trastornos a Robert. ¿Es posible recomponerlo, señora? No, creo que no. Se hizo añicos. ¿Qué hiciste con los pedazos? Pues los puse dentro de uno de los cajones del escritorio. Parece como si la señora de Winter tuviese miedo de que la meta usted en la cárcel. Bien, no importa. Procure que puedan arreglar ese dichoso cupido y diga a Robert que seque sus lágrimas. Le pediré perdón a Robert, desde luego. Quizás si vuelve a ocurrir algo semejante, la señora me lo dirá personalmente. Sí, está bien. Gracias, señora Danvers. Bueno, supongo que este clip aguantará ahora. Lo siento, querido. Fui muy descuidada.
La señora Danvers debe de estar furiosa. Al diablo, la señora Danvers. ¿Por qué has de tenerle miedo? Te comportas más como una criada que como la dueña de la casa. Sí, ya lo sé. Pero me siento tan incómoda. Cada día procuro mejorar. Pero es difícil con tantos ojos observándome como si fuera algo raro. ¿Y qué te importa si lo hacen? Recuerda que la vida en Manderley es lo único que interesa a los de aquí. Qué chocante habría resultado para ellos. Quizá por eso te casaste conmigo. Porque sabías que era aburrida, torpe y sin experiencia. Y nadie murmuraría de mí. ¿Murmurar? ¿Qué quieres decir? No sé, lo he dicho por decir algo. No me mires así. Maxim, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué he dicho? No es muy agradable lo que has dicho. No. Es cruel y odioso. Me pregunto si fui un egoísta al casarme contigo. ¿Qué pretendes insinuar? No soy un buen compañero para ti, ¿verdad? Aquí no te diviertes, ¿eh? Debiste casarte con un muchacho, con alguien de tu edad. Maxim, ¿por qué dices eso? Claro que somos compañeros. ¿Seguro? Es difícil convivir conmigo. No, no lo es. Es fácil, muy fácil. Nuestro matrimonio es un éxito, un gran éxito. ¿Verdad que somos felices? Muy felices. Si crees que no lo somos, será mejor que no finjas. Me iré de aquí. ¿Por qué no me respondes? ¿Qué quieres que te responda? Ni yo mismo conozco la respuesta. Si tú dices que somos felices, dejémoslo así. La felicidad es algo que conozco muy poco. Oh, mira, aquí es cuando puse el disparador automático. ¿Recuerdas? He ido a Londres por asuntos de la finca. Volveré antes de la noche y supongo que te agradará librarte de mí por unas horas. Maxim. Perdón, señora. ¿Desea usted algo más? Nada, Hilda. Muchas gracias. Traeré los emparedados inmediatamente. Este, nadie la utiliza ahora, ¿verdad? No, señora, desde la muerte de la señora de Winter. Váyase, señor Jack. ¿O puede verle a alguien? Bueno, Denny, vieja arpía, es agradable volver a verte. Estoy ansioso por conocer las últimas noticias. No creo que sea prudente que venga por aquí, señor Jack. Va, tontería, es como volver a casa. Baje la voz, señor Jack. Sí, debemos ir con cuidado para no asustar a la Cenicienta, ¿no? Está en el gabinete. Si sale usted por la puerta del jardín, ella no le verá. Debo decir que me siento como el pariente pobre colándose por la puerta trasera. Bien, adiós, Denny. Adiós, señor Jack. Y por favor, tenga cuidado. Jasper, silencio, Jasper. ¿Me buscaba? No la habré asustado.
No, lo que ocurre es que no sabía que hubiera nadie. Hola. Estás contento de verme, ¿eh, viejo amigo? Me alegra que haya alguien de la familia que me dé la bienvenida a Mandersley. Dígame, ¿cómo está el bueno de Max? Muy bien, gracias. Sé que se ha ido a Londres dejando sola a su mujercita. Eso está mal. ¿No tiene miedo de que alguien venga y se la lleve? Denny, tus precauciones resultaron vanas. La dueña de la casa estaba escondida tras la puerta. ¿Y si me presentaras a la novia? El señor Favell, señora. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Quiere usted tomar el té? ¿Verdad que es una encantadora invitación? Me invita a tomar el té y tengo ganas de aceptar. Oh, bien, quizás será mejor no quedarme, pero es una lástima. No debemos perjudicar a la novia, ¿verdad, Jasper? Adiós. Ha sido un placer. A propósito, sería un detalle acertado que no mencionase esta pequeña visita a su marido. No me estima, precisamente. Muy bien. Muy generoso de su parte. Me gustaría tener una mujercita esperándome en casa, pero soy un solterón empedernido. Bien, adiós. Ahora sé lo que faltaba en la presentación. Denny no se lo dijo, ¿verdad? Yo era el primo favorito de Rebeca. Adiós. ¿Desea algo, señora? No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla. ¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Estaba dispuesta a hacerlo. Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no? Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del Señor. Siempre le hacía costosos regalos, todo el año. Guardo su ropa interior aquí.
La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Ha tocado el cepillo, ¿verdad? Así está mejor, tal como ella lo dejaba. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. Y luego decía, buenas noches, Denny. Y se metía en la cama. Yo misma bordé para ella esta bolsa y está siempre aquí. Ha visto algo más delicado. Mire cómo se ve mi mano. Nadie pensaría que hace tanto tiempo que se fue. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy huyendo tras de mí, con sus suaves pasos. No podía confundirlos. No solo aquí dentro, sino en toda la casa. Casi los oigo ahora. ¿Cree que los muertos nos observan? No, no lo creo. Me pregunto, si no vuelve aquí a Manderley y los contempla a ustedes juntos. Está cansada. ¿Por qué no se queda un rato y descansa? Escucha el mar. Es tranquilizante. Escúchelo. Escúchelo. Escucha el mar. Diga a la señora Danvers que venga inmediatamente. El señor y la señora de Winter solicitan el placer de la compañía del señor Jack Fowell. Rebeca, estaré allí. ¿Y cómo? ¿Me mandó llamar, señora? Sí, señora Danvers. Quiero que retire todas estas cosas. Son de la señora de Winter. La señora de Winter soy yo. Muy bien, daré las instrucciones. Un momento, por favor. Señora Danvers, no diré nada al señor de Winter sobre la visita del señor Fabel. La verdad es que prefiero olvidar cuanto ha sucedido aquí esta tarde. ¿Qué te pasa? Oh. Bueno, ¿qué has estado haciendo? He estado pensando. ¿Y para qué querías hacerlo? Ven y te lo diré. Oye, ¿por qué no celebramos un baile de disfraces como hacías antes? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza?
¿Acaso Beatriz? No, no, pero creo que deberíamos hacer algo para que la gente viera que Manderly es el mismo de siempre. Oh, por favor, cariño, ¿podemos? No sabes lo que eso significa. Tendrías que recibir a cientos de personas. Todo el condado. Y los invitados jóvenes convertirían la casa en un club nocturno. Oh, sí, pero me gustaría, por favor. Nunca he visto una fiesta así, pero aprenderé lo que hay que hacer. Y te prometo que no te avergonzarás de mí. Bien, si crees que te va a gustar, podría ayudarte la señora Danvers. No, no. No necesito que ella me ayude. Lo haré yo sola. Ah, eso está muy bien. Gracias, gracias, cariño. ¿Y tú, de qué te vestirás? No me disfrazo nunca, es un privilegio del anfitrión. ¿De qué irás tú? ¿De Alicia en el País de las Maravillas? No te lo diré, diseñaré yo misma el traje y te daré la sorpresa de tu vida. Oh. Pase. Robert ha encontrado estos dibujos en la papelera. ¿Los ha tirado usted? Sí, señora Danvers. No son más que algunas ideas que dibujé para mi disfraz. ¿No ha sugerido nada al señor de Winter? No, no quiero que sepa nada. Quiero darle una sorpresa. Posiblemente. ¿Podría usted encontrar una idea entre los retratos de familia? Aquellos que hay en el pasillo de la escalera, iré a verlos. Este, por ejemplo, parece diseñado para usted. Seguro que le quedaría bien. He oído decir al señor de Winter que este es su cuadro favorito. Es su antepasada, Carolina de Winter. Es una idea espléndida, señora Danvers. Estoy muy agradecida. ¿Está en orden, Fritz? Sí, señor, gracias. Perdone, señor, ¿va usted disfrazado de maestro de escuela? Oh, no, son mi toga y mi birrete. Resulta un disfraz muy bonito y también económico. Sí, esa era la idea. Hola, Robert. No hace muy buen tiempo para el baile. No, señor. Mucha humedad en el camino. Mucho frío. Oh, cómo aprieta esta peluca. Estoy deseando una aspirina. Hola. Hola. ¿De qué vais? ¿De Adán y Eva? Maxim, no seas desagradable. Yo voy de hombre fuerte. Oh. ¿Dónde están mis pesas? ¿Qué pesas? ¿No los habrás dejado en el coche? No, aquí están. ¿Has bajado el primero? Sí. ¿Dónde está ella? Mantiene su disfraz en secreto. No me ha dejado entrar en la habitación. Oh, qué bonito. Subiré a echarle una mano. ¿Puedo beber un trago? ¿No te enfriarás vestido así? No seas tonto. Esto es lana. Perdón, señor. Olvida esto. Gracias. Estoy aquí, querida. Soy Beatriz. He venido para ayudarte. Por favor, no entres. No quiero que nadie vea el disfraz. Oh. Está bien, no tardes. Los primeros invitados no tardarán en llegar. ¿Estás segura de que va aquí? Sí, señora. Está perfecto. Es emocionante. Sí que lo es, señora. Siempre he oído hablar del baile de Manderly y ahora voy a ver uno. Seguro que no habrá nadie que la iguale. ¿Lo crees de veras? ¿Dónde está mi abanico? Oye, ¿estás segura de que estoy bien? Oh, está tan hermosa. Bueno, adelante.
Sí, es gracioso. Buenas noches, señor De Winter. ¿Qué diablos estás haciendo? Rebeca. Oh, pero lo copié de los retratos antiguos. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Ve a quitártelo. Ponte cualquier otra cosa. ¿Qué esperas? ¿No has oído lo que te he dicho? Sir George y Lady Moore. Dudley Tennant. Almirante Burke y Lady Moore. La observé cuando bajaba, como a ella hace un año. Ni con el mismo traje puede comparársele. Lo sabía. Sabía que ella lo había llevado y me sugirió que me lo pusiera. ¿Por qué me odia? ¿Qué le he hecho yo para que me odie tanto? Ha querido ocupar su lugar casándose con él. He visto su cara, sus ojos. Son los mismos de cuando ella murió. Solía oírle paseando arriba y abajo, toda la noche, noche tras noche. Pensando en ella, torturado porque la había perdido. Ay, no quiero saber más, no quiero saber nada. Creyó que podía ser la señora De Winter, vivir en su casa, pisar donde pisaba, tener las mismas cosas. Pero ella es muy fuerte para usted, no puede vencerla. Nadie logró nada de ella, nunca, nunca. Fue abatida al final, pero no fue un hombre ni una mujer. Fue el mar. Oh, calle, calle, calle. Está excitada, señora. He abierto la ventana. Un poco de aire le hará bien. ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué no deja a Manderly? Él no la necesita. Tiene sus recuerdos. No la ama, desea estar con ella de nuevo. Nada la retiene esta casa. Nada la retiene este mundo. ¿La retiene algo? Mire abajo. Es fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Hágalo. Hágalo. No tenga miedo. ¡Un barco encallado que lanza cohetes! ¡Marquemos todos a la bahía! ¡Máxim! ¡Máxim! ¡Vamos, rápido! ¡Máxim! ¡Máxim! ¡Dejad paso! Ben, ¿ha visto al señor De Winter por algún sitio? Ella no volverá por aquí, ¿verdad? Usted lo dijo. ¿Quién, Ben? ¿A quién se refiere? A ella, a la otra. Frank, ¿ha visto a Maxim por aquí? Hace media hora que no lo veo. Creí que había vuelto a la casa. No, no ha vuelto a casa y temo que le haya ocurrido algo. Frank, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dígame. Algo malo ocurre. Pues, el buzo que bajó a inspeccionar el fondo del barco descubrió el casco de otra embarcación. Un balandro. Frank, ¿lo es? Sí. Es el de Rebecca. ¿Cómo lo reconocieron? El buzo es un vecino. Lo reconoció enseguida. Será muy duro para Maxim. Sí, va a resucitarlo todo. Y mucho peor que antes.
¿Por qué tenían que encontrarlo? ¿Por qué no podían dejarlo en paz en el fondo del mar? Bien. Voy a preparar algo de comida para los hombres. Está bien, Frank. Yo buscaré a Maxim. Nada. Me has perdonado. ¿Perdonarte? ¿Por qué tenía que perdonarte? Por lo de anoche. Por mi estupidez con lo del traje. Ah, era eso. Lo había olvidado. Me enfadé contigo, ¿verdad? Sí. Maxim, no podemos empezar de nuevo. No te pido que me quieras. No pido cosas imposibles. Seré tu amiga, tu compañera. Y seré feliz con eso. Me quieres mucho, ¿verdad? Pero ya es tarde, querida. Pasó la oportunidad de ser felices. No, Maxim, no. Sí. Todo ha terminado. Por fin ha sucedido lo que temía día tras día, noche tras noche. Maxim, ¿qué pretendes decirme? Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría. ¿Qué estás diciendo? Enviaron un buzo abajo. Encontró un balandro. Lo sé, Frank me lo dijo. Es el de Rebeca. Es terrible para ti, lo siento. El buzo descubrió otra cosa. Rompió una portilla y miró dentro del camarote. Había un cadáver allí. Entonces no estaba sola. Había alguien navegando con ella y tienes que averiguar quién es. ¿No es eso, Maxim? No has entendido. No había nadie con ella. Es el cadáver de Rebeca el que yace allí dentro. No, no. La mujer que sacaron del agua en Edgecombe y que está enterrada en nuestro panteón familiar no es Rebeca. Es el cuerpo de una mujer desconocida que nadie nos reclamó. Yo lo identifiqué, pero sabía que no era Rebeca. Todo fue un engaño. Yo sabía dónde estaba su cuerpo. En el suelo del camarote, en el fondo del mar. ¿Cómo lo sabías, Maxim? Porque yo lo puse allí. Puedes mirarme ahora a los ojos y decirme que me quieres. Tenía razón. Es ya muy tarde. No, no es tarde. No tienes que decir eso. Te quiero más que a nada en el mundo. Oh, por favor, Maxim, bésame. No. Todo es inútil. Es tarde. No debemos estar separados. Tenemos que estar siempre juntos, sin secretos, sin sombras. Quizá lo estemos unos días. Unas horas. Maxim, ¿por qué no me lo dijiste antes? Estuve a punto, pero no parecías estar cerca de mí. ¿Cómo iba a estarlo si creía que estabas pensando en Rebeca? ¿Cómo podía pedirte que me quisieras si sabía que aún la querías a ella? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Sabía que siempre estabas comparándome con Rebeca. Cuando me mirabas, o me hablabas, o paseabas conmigo...
Sabía que pensabas. Esto lo hice con Rebeca. Y esto... Es cierto, ¿no? Creías que amaba a Rebeca. Lo creías. La odiaba. Fui arrastrado por ella, como todos los que la conocían. Cuando nos casamos, dijeron que era el hombre más afortunado de la Tierra. Era tan encantadora, tan culta, tan divertida. Reúne las tres cualidades más importantes de una esposa, decían. Linaje, inteligencia y belleza. Y yo les creía, sinceramente. Pero nunca fui feliz con ella. Era insensible al amor, a la ternura, a la decencia. No la querías, no la querías. ¿Recuerdas aquel acantilado en Monte Carlo? Estuve con Rebeca en nuestra luna de miel. Allí descubrí quién era, a los 4 días de casados. Erguida y riéndose, con su cabello flotando al viento, me contó todo respecto a ella. Todo. Cosas que nunca contaré a nadie. Deseé matarla. Y hubiera sido fácil. ¿Recuerdas el precipicio? Te asustaste, ¿no? Creíste que estaba loco. Quizá lo estaba. O quizá lo estoy. ¿Verdad que no se puede estar cuerdo viviendo con el diablo? Haré un trato contigo, me dijo. Parecerías un necio intentando divorciarte a los 4 días de la boda. Así que haré el papel de una amante esposa, señora de tu precioso Manderley. Lo transformaré en el lugar más famoso de Inglaterra. Y la gente nos visitará y envidiará, diciendo que somos la pareja más afortunada y feliz del país. ¡Qué gran ironía! ¡Qué triunfo! No debí aceptar su sucia proposición. Pero lo hice. Era joven y consciente del honor de la familia. El honor de la familia. Ella sabía que yo no comparecería ante un tribunal en demanda de divorcio admitiendo que nuestra boda había sido un fraude. Me desprecias, ¿no? Yo me desprecio también. No puedes entender cuáles eran mis sentimientos. ¿Puedes? Claro que sí, cariño. Claro que sí. Bien. Yo cumplí el trato. Ella también llevó adelante el juego brillantemente. Pero después de un tiempo se desentendió. Tomó un piso en Londres y se ausentaba durante días. Luego trajo a sus amigos aquí. La advertí, pero no hizo ningún caso de mis advertencias. Llegó a insinuarse con Frank. El pobre y fiel Frank. Luego hubo un primo suyo. Un hombre llamado Fabel. Lo conozco. Vino el día que estabas en Londres. ¿Por qué no me lo dijiste? No quise. Pensé que te recordaría a Rebeca. ¿Recordarme? Como si lo necesitara. Fabel la visitaba en esta cabaña. Lo descubrí y dije a Rebeca que si venía otra vez los mataría a los dos. Una noche, descubrí su regreso precipitado de Londres y supuse que Fabel estaba con ella. Comprendí entonces que no podría soportar por más tiempo aquella vida de corrupción y engaño. Decidí venir aquí y encararme a ellos. Estaba sola. Esperaba a Fabel, que aún no había llegado. Yacía en el diván, con un cenicero lleno de colillas a su lado. Parecía enferma, extraña. De pronto se levantó y se dirigió a mí. Cuando tenga un hijo, ni tú ni nadie podrá demostrar nunca que no es tuyo, dijo. ¿Te gustaría tener un heredero para tu precioso Manderley, verdad? Y luego se echó a reír. Qué extraordinario y maravillosamente divertido. Seré la perfecta madre como he sido la perfecta esposa y nadie lo sabrá nunca. Seguro que te encantará, Max.
ver a mi hijo crecer de día en día, sabiendo que cuando mueras, Manderly será suyo. Estaba frente a mí, desafiante, con un cigarrillo en la mano. Sonreía. Bien, Max. Te has llevado una sorpresa, ¿verdad? ¿Vas a matarme? Creo que enloquecí de repente. Estaba ante mí. Mirándome fijamente. Su desenfado me humillaba. Continuaba sonriendo. De pronto, se tambaleó y desplomó. Perdí la noción del tiempo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que se había golpeado la cabeza contra una de esas piezas. Me preguntaba por qué seguía sonriendo. Y estaba muerta. Pero tú no lo hiciste. Fue un accidente. ¿Quién me creería? Estaba fuera de mí. Solo sabía que tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Llevé su cuerpo al barco. Era una noche oscura, sin luna. La dejé en el camarote. Cuando el barco se alejó de la playa, cogí un bichero y lo hundí una y otra vez en la tablazón del casco. Abrí las espitas de achique y el agua entró rápidamente. Salté al bote salvavidas y me alejé. Vi el barco ladearse y hundirse. Me refugié en la cueva porque empezaba a llover. Maxim, ¿sabe eso alguien más? Nadie, excepto tú y yo. Debemos explicarlo. Diremos que es el cuerpo de alguien que jamás has visto. La reconocerán por sus anillos y sus brazaletes. Siempre los llevaba. Identificarán el cadáver y se preguntarán que quién es la que está enterrada en la cripta. Si descubren que es Rebeca, no pueden inculparte. Basta con que digas que el día que fuiste a Edgecombe no sabías lo que hacías. Rebeca murió. Eso es lo único cierto. Rebeca murió. No puede hablar, no puede testificar, no puede hacerte ningún daño. Somos los únicos que lo sabemos, Maxim, tú y yo. En cierta ocasión te dije que fui un egoísta al casarme contigo. Entiende lo que quise decir. Te quiero, cariño mío. Te querré toda mi vida. Pero siempre he sabido que al final vencería a Rebeca. No, no. No ha ganado. Pase lo que pase ahora, no ha ganado. Diga. Diga. Ah, hola, Frank. Sí, Frank, dime. ¿Quién? ¿El coronel Julian? Sí, dile que me reuniré con él lo antes posible. ¿Quién? Bien. Dile que podremos hablar de ello cuando estemos seguros. ¿Qué pasa? Ha llamado el coronel Julian. Es el juez de este condado. La policía le ha pedido que le acompañe al depósito. Desea saber si pude equivocarme respecto al otro cadáver. Bien, coronel Julian, al parecer cometí un error respecto al otro cadáver. Dadas las circunstancias, el error fue natural. Además, estabas enfermo entonces. Qué tontería, estaba perfectamente. No se preocupe, Maxim. Nadie puede reprocharle el que se equivocara. Lo lamentable es que tengamos que volver al principio. ¿Qué quiere decir? Tendrá que abrirse de nuevo el caso, las mismas formalidades, papeleo. ¿Oh? Quisiera evitarle la publicidad, pero me temo que no es posible. Oh, sí. La publicidad. Supongo que la señora de Winter bajó al camarote y el viento azotó el barco sin que hubiera nadie al timón. Imagino que esa es la solución, ¿no cree, Crowley? Claro. Seguramente la puerta se cerró y no pudo volver a cubierta.
Sí, Tapp, el constructor de barcos llegará también a la misma conclusión. ¿Cómo? ¿Qué puede saber al respecto? Ahora está examinando el barco, simplemente como rutina. Asistiré mañana al careo en forma no oficial. Jugaremos una partida de golf cuando todo haya terminado. Sí. Hasta mañana. Los periódicos de la noche, señora. ¿Quiere verlos? No, gracias, Fritz. Y preferiría que no los viese tampoco el señor de Winter. Lo comprendo, señora. Y permítame expresarle el pesar de todos nosotros. Gracias, Fritz. Temo que la noticia haya afectado a la señora Danvers. Sí, habrá sido un duro golpe para ella. ¿Es cierto que abrirán una investigación? Sí, Fritz. Es un simple formulismo. Desde luego, señora. Deseo decirle que si cualquiera de nosotros fuese llamado a declarar, se sentiría honrado en hacer algo para ayudar a la familia. Gracias, Fritz. Estoy segura de que el señor de Winter lo agradecerá en lo que vale. Pero creo que no será necesario. Maxim. Hola, cariño. Maxim, estoy preocupada por lo que pueda ocurrir mañana. ¿Qué quieres decir? No perderás la calma, ¿verdad? Prométeme que no te enfadarás. De acuerdo, querida. Te lo prometo. Y sea lo que te pregunten, no pierdas la cabeza. No te preocupes. No tomarán una decisión inmediata, ¿verdad? No. Aún nos queda tiempo de estar juntos. Sí. ¿Me dejarás que te acompañe, cariño? Preferiría que no fueras. Pero no puedo estar aquí sola. Te prometo que no seré una molestia para ti. Debo estar a tu lado para que ocurra lo que ocurra. No estemos separados ni un momento. Está bien, querida. Si algo me preocupa de todo esto, eres tú. Jamás me perdonaré lo que te he hecho. No he pensado en otra cosa desde que ocurrió. Se fue para siempre. Aquella mirada joven y alegre que yo amaba. No volverá nunca. La maté al contarte todo lo de Rebeca. Aquella niña, en pocas horas, se ha convertido en mujer. Maxim. Se llamaba Black Jack Brevi, la captura más importante de toda mi vida. Hará ahora unos 2 años. Desde luego di en el blanco. Lo colgaron al mes de haberlo cogido. Esperen un momento. Ha subido ahora el viejo Balmy Ben. ¿Recuerda usted a la difunta señora de Winter? Se ha ido. Sí, lo sabemos. Se fue al mar. El mar la cogió. Sí, sí. Ahora díganos si estaba usted en la playa la última noche en que ella salió con el balandro. ¿Eh? ¿Estaba usted en la playa aquella noche en que ella salió y no regresó? No vi nada. Yo no quiero ir al asilo. Son crueles las gentes de allí. Nadie quiere llevarle al asilo. Solo queremos que nos diga usted lo que vio. No vi nada. Vamos a ver. ¿Vio a la señora de Winter entrar en el barco la última noche? He dicho que no sé nada. Yo no quiero ir al asilo. Está bien, puede irse. ¿Eh? Que puede irse. Señor Tapp. Diga, señor. ¿Quiere adelantarse, por favor? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. ¿Solía reparar usted el balandro de la difunta señora de Winter? Así es, señor. ¿Recuerda si en alguna ocasión ella tuvo un accidente con el barco? No, señor. Dije a menudo que la señora de Winter era un marino nato. Cuando ella fue al interior del barco, como se supone, se produjo la ráfaga de viento. ¿Hubiera ello bastado para hacerlo zozobrar? Perdone, señor. Pero hay algo más que eso. ¿Qué quiere decir?
Me refiero a las espitas de achique. ¿Qué son las espitas de achique? Pues verá usted, son las válvulas de desagüe del barco. Y han de estar fuertemente cerradas cuando navega. ¿Ah, sí? Ayer, cuando fui a examinar la embarcación, vi que habían sido abiertas. ¿Cuál pudo ser la razón? Solo una. Motivar el hundimiento del barco. ¿Está usted dando a entender? Que no zozobró en absoluto. Sé que es algo terrible de decir, pero en mi opinión fue hundido. Y están los agujeros. ¿Qué agujeros? En su tablazón. ¿De qué está usted hablando? Claro que el barco ha estado bajo el agua durante un año y la marea ha estado golpeándolo contra los escollos. Pero me pareció como si los agujeros los hubieran hecho desde el interior. ¿Entonces cree que lo hizo deliberadamente? Con su experiencia, no pudo ser un accidente. ¿Conocía usted bien a la difunta señora de Winter? Sí. ¿Cree que era capaz de suicidarse? No, francamente no, pero nunca puede decirse. ¿Puede usted retirarse? Señor de Winter, por favor. Siento interrogarle de nuevo, pero ya ha oído usted la declaración del señor Tappy. Me pregunto si puede usted ayudarnos. Me temo que no. ¿Puede pensar en alguna razón por la que hubieran agujeros en la tablazón del barco? No, no puedo pensar en ninguna. ¿Conocía la existencia de esos agujeros? Puesto que el barco estaba en el fondo del océano, eso es un poco difícil. Señor de Winter, todos nos condolemos con usted de este asunto. Pero le recuerdo que no dirijo esta investigación para divertirme. Eso es evidente. Espero que lo sea. Puesto que la señora de Winter embarcó sola, hemos de creer que ella misma hizo esos agujeros. Pueden creer lo que quieran. ¿Podría usted decirnos por qué la señora de Winter pudo desear poner fin a su vida? No conozco ninguna razón. Señor de Winter, no se moleste, pero he de hacerle una pregunta muy personal. ¿Usted y la difunta señora de Winter eran felices? ¿Usted y la difunta señora de Winter eran felices? No puedo soportarlo más, y también podrán saber ustedes. Aplaza la sesión hasta después del almuerzo. Señor de Winter, espero que podamos contar con usted. Te dije que debías haber tomado algo. Estás hambrienta, eso es todo. El señor Frin me ordenó traerles algo de casa para almorzar. Bien, Mullen. ¿Puede dar la vuelta a la esquina? Sí, señor. Ha sido estúpido desmayarme así. Tontería. Si no te hubieras desmayado, habría perdido la calma. Cariño, ten cuidado. Espera aquí en el coche un momento. Voy a ver si encuentro a Frank. No te preocupes, estoy perfectamente. ¿Seguro? Ven, toma un poco de esto. Te hará bien. Gracias. ¿Tranquila? Claro. No tardaré. Está bien. Hola. ¿Qué tal se siente hoy la novia? Claro, el matrimonio con Max no es un lecho de rosas, ¿verdad? Será mejor que se vaya antes de que él regrese. ¿Entonces es celoso? Desde luego no es culpa suya. Pero usted no creerá que soy el lobo feroz, ¿verdad? No lo soy, soy una persona corriente e inofensiva. Y creo que usted obra espléndidamente en este asunto, perfecta y espléndidamente. Ha mejorado desde la última vez que la vi, es lógico. ¿Qué deseas, Jack? Hola, Max. Te van bien las cosas, ¿verdad? Mejor de lo que nunca esperaste. Al principio me preocupabas, por eso he venido. Me enternece tu solicitud, pero si no te importa, nos gustaría almorzar. ¿Almorzar? Excelente idea, igual que una comida campestre, ¿eh? Oh, perdone, ¿le importa que deje esto aquí? ¿Sabes, amigo Max? Creo que debiera discutir algunas cosas contigo. ¿Discutir qué cosas? Primero, de los agujeros en el casco. Agujeros que fueron hechos desde el interior. Mullen. Diga, señor. ¿Querría ir a llenar mi depósito de gasolina? Está casi vacío. Bien, señor. Y cierre usted la puerta, ¿quiere? Sí, señor. ¿Te molesta el humo?
tengo la impresión de que antes de que termine el día alguien va a utilizar ese término, más bien expresivo, pero algo pasado de moda, el juego sucio. Te estoy aburriendo. ¿No? Bueno, Max, ya ves que me encuentro en una situación delicada. Si leyeras esta nota, lo entenderías. Es de Rebeca, y tuvo la previsión de poner la fecha. La escribió el día de su muerte. Yo estaba fuera aquella noche, así que no la recibí hasta el día siguiente. ¿Por qué piensas que esa nota pueda interesarme? No voy a aburrirte con su contenido, pero te aseguro que esa no es la nota de una mujer que intentara ahogarse aquella misma noche. Por cierto, ¿qué haces con los huesos? Enterrarlos, ¿no? Pero aquí es imposible. Sabes, estoy harto de mi trabajo de vendedor de coches. Tú no has tenido nunca esa sensación que da el conducir un coche caro que no es de uno. Sensación que puede ser exasperante. Llegas a desear poseer el coche. Me pregunto lo que sería retirarme al campo en una casita con unos pocos acres de terreno de caza. Nunca he calculado lo que costaría, pero me gustaría hablar de ello contigo, para que me aconsejaras cómo vivir bien sin un trabajo duro. Hola, Favel. ¿Me buscabas, Maxim? Sí. El señor Favel y yo estudiamos una transacción comercial, pero sería mejor que lo hiciéramos en la taberna. Tendrán allí algún sitio privado. Hasta luego. Busca al coronel Julian. Dile que necesito verlo enseguida. Vámonos, Jack. ¿Tiene, por favor, una habitación privada? Desde luego, señor. Pase por aquí. Espero que esta le sirva, señor de Winter. Espléndido, espléndido. Igual que el rey. ¿Desean tomar algo? Sí, tráigame un coñal largo con soda. Y tú, Max, tómate otro. Me siento en condiciones de poder invitarte. Gracias, acepta la invitación. Prepare dos y que sea rápido. Bien, señor. ¿Dónde está el señor de Winter? Dentro de esa habitación. Coronel Julian, este es el señor Favel. Ya conozco al coronel Julian, somos viejos amigos. Puesto que sois viejos amigos, sabrás que es el jefe de la policía de aquí. Puede que le interese oír tu proposición. Adelante, explícasela. No sé de qué habla. Dije solo que deseaba dejar de vender coches e ir a vivir al campo. Me ofreció retirar una prueba evidente en el caso de que yo estuviera dispuesto a compensarle. Deseo que se haga justicia, coronel. El constructor de barcos ha sugerido ciertas teorías respecto a la muerte de Rebeca. Una de ellas de suicidio. Tengo aquí una nota que considero descarta completamente esa posibilidad. Léala, coronel. Querido Jack, acabo de ver al doctor y regreso a Manderley inmediatamente. Estaré en el pabellón toda la tarde y dejaré la puerta abierta para ti. Tengo algo terrible e importante que decirte, Rebeca. ¿Le parece esa la nota de una mujer que ha decidido matarse? Y aparte de ello, ¿cree usted que si deseara suicidarse se tomaría la molestia de embarcar y tomar luego unas herramientas para hacer unos agujeros en el fondo del balandro? Vamos, coronel, como oficial de la ley, ¿no cree que existen pequeños fundamentos de sospecha? ¿De asesinato? ¿De qué si no? Hace tiempo que conoce a Max y sabe que es el hombre que moriría por defender su honor o mataría por él. Es chantaje, puro y simple. El chantaje no es tan puro ni tan simple. Puede causar inquietud a muchas personas. Y al final de él, el chantajista se encuentra a veces en prisión. Ah, ya veo. Está usted defendiendo a De Winter porque es la persona más importante de aquí y algunas veces le invita a usted a cenar. Cuidado, Favel. Ha formulado acusación de asesinato. ¿Tiene testigos? Tengo uno. Ah. Aquel tipo llamado Ben. Si el investigador no hubiese sido tan snob, hubiera visto que aquel tonto ocultaba algo. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque Rebeca y yo le vimos una vez mirando a través de la ventana. Rebeca le amenazó con el asilo. Por eso tiene miedo de hablar, pero rondaba siempre por allí y debió de verlo todo. Es incluso ridículo escuchar eso. Ah, ustedes forman un pequeño consorcio. Y si lo que supongo es cierto, Crowley, hay en su alma un poco de malicia hacia mí, ¿no? Crowley no tuvo mucho éxito con Rebeca. Pero quizá tenga más suerte esta vez. La recién casada agradecerá su brazo fraternal, Crowley. En los días que nos esperan, cada vez que se desmaye... ¡Oh! ¡De Winter! ¡Por favor! Ese genio te hará una jugarreta, Max. Perdonen, señores. ¿Desean algo más? Sí. Traiga un sedante al señor de Winter. Nada en absoluto, déjenos. Sí, señor. Ahora, Favel, vamos a terminar este asunto.
Como parece haberlo estudiado con tanta atención, quizá pueda proporcionar un motivo. Ah, sabía que sacaría eso a colación, coronel. He leído mucho sobre detectives y sé que siempre ha de haber un motivo. Y si me disculpan un momento, también les proporcionaré eso. ¿Por qué no te vas a casa? No debieras estar aquí. Por favor, déjame quedar. Creo, coronel, que no va a permitir a ese individuo... Mi opinión sobre él no es más elevada que la suya. Pero en mi condición oficial no tengo más alternativa que tener en cuenta su acusación. Estoy de acuerdo con usted, coronel. En un asunto como este debemos asegurar todos los puntos, explorar todas las posibilidades. Y si me permiten citar una frase, no dejar piedra sin remover. Ah, aquí está el eslabón que faltaba, el testigo que ayudará a proporcionar el motivo. Coronel Julian, la señora Lambers, ya conoce a los demás. Siéntese, por favor. No se ofenda, coronel, pero si pregunto yo a Denny, lo entenderá mejor. Denny, ¿quién era el médico de Rebecca? Siempre tuvo al del pueblo, al doctor McLean. Me refería al médico que tenía Rebecca en Londres. No sé nada sobre él. No me vengas con esas, Denny. Tú sabías lo de Rebecca, sabías que estaba enamorada de mí. No habrás olvidado los buenos ratos que ella y yo pasábamos en el pabellón de la playa. Tenía derecho a divertirse, ¿no? El amor representaba para ella solo un juego, solo una diversión. Se sentaba en la cama y se reía de todos ustedes. ¿Sabe de alguna razón por la que la señora de Winter se hubiera quitado la vida? No, no. Sabía todo respecto a ella y no puedo creerlo. ¿Se dan cuenta? Es imposible. Lo sabe tan bien como yo. Ahora escúchame, Denny. Rebecca fue a Londres el último día de su vida a ver a un médico. ¿Quién fue? No lo sé. Oh, ya entiendo, Denny. ¿Crees que te pedimos que revele secretos de la vida de Rebecca? Intentas defenderla, pero eso es lo que hago yo. Intento limpiar su nombre de la sospecha de suicidio. Señora Danvers, se ha insinuado... que la señora de Winter fue asesinada. Ahí lo tienes en pocas palabras, pero querrás saber otra cosa. El nombre del asesino es un bonito nombre que se pronuncia con facilidad. George Fortescue Maximilian de Winter. Había un médico. La señora de Winter solía ir a verle en secreto, incluso antes de estar casada. No queremos vaguedades, Denny. ¿Cuál es su nombre? Doctor Baker, Goldduck Rock 165 Sheffer Bash. Ahí está, coronel. Allí encontrará usted el motivo. Interrogue al doctor Baker. Le dirá por qué Rebecca fue a verle, para confirmar el hecho de que iba a tener un hijo. Un dulce bebé de rizada cabecita. No es verdad, no es verdad. Me lo hubiera dicho. Se lo dijo a Max. Max sabía que no era el padre y como un caballero que defiende su honor, la mató. Tendremos que interrogar a ese doctor Baker. Oiga, creo que en obsequio a la seguridad yo también debiera ir. Sí, desgraciadamente tiene usted derecho a pedirlo. Haré que suspendan el caso hasta la obtención de nuevas pruebas. Y yo digo, ¿no tiene miedo de que el preso, por así decirlo, escape? Le doy a usted mi palabra de que no lo hará. Adiós, Max. Vamos, Denny, dejemos a la afortunada pareja pasar juntos sus últimos momentos. No quieres que vaya contigo, Maxim. No, cariño, sería muy cansado para ti. Regresaré mañana de madrugada. No me detendré ni siquiera para dormir. Te estaré esperando. ¿Listos, Maxim? Sí. Ustedes vayan delante, yo seguiré con Fabel. Doctor Baker, es probable que haya visto en los periódicos el nombre del señor de Winter. Oh, sí, sí, en relación con el cadáver encontrado en un barco. Fue un caso muy triste. Mi mujer lo leyó todo. Mi condolencia. Así no acabaremos nunca. No se precipite, Fabel, yo se lo explicaré al doctor. Intentamos averiguar datos relativos a las actividades de la difunta señora de Winter el día de su muerte. 12 de octubre del año pasado. Y quisiera que me dijera, si puede, si alguien con ese nombre le visitó aquel día. Lo siento, pero me temo que no pueda ayudarles. Hubiera recordado el nombre de Winter. Nunca he asistido a ninguna señora de Winter. ¿Cómo es posible que recuerde los nombres de todos sus clientes? Puede consultar mi libro de visitas si quiere. ¿Dijo que fue el 12 de octubre? Sí. Aquí está. No, no hay ningún Winter. ¿Está seguro? Aquí están todas las visitas de aquel día.
Ross, Campbell, Stindel, Perrino, Danvers, Matthew... ¡Denny, por todos los diablos! ¿Quiere leer ese nombre otra vez? ¿Ha dicho usted Danvers? Hay anotado una señora Danvers para las tres. ¿Qué aspecto tenía? ¿La recuerda? Sí, la recuerdo muy bien. Era muy hermosa. Alta, morena, muy bien vestida. ¡Rebeca! Debió de usar un nombre supuesto. ¿Es cierto? Es una sorpresa. La visitaba hacía tiempo. Doctor, ¿de qué padecía? Existen ciertas normas. ¿Podría facilitar alguna razón para el suicidio de la señora de Winter? Para su asesinato. Iba a tener un hijo, ¿no es eso? Vamos, dígalo. ¿Qué otra cosa podía hacer en un lugar como este una dama de su clase? Entiendo que la índole oficial de esta visita me obliga... Le aseguro que no le molestaríamos si no fuera preciso. ¿Quieren saber si puedo indicar un motivo por el que la señora de Winter se suicidara? Sí, creo que puedo. La mujer que se hacía llamar señora Danvers estaba gravemente enferma. No, no iba a tener un hijo. Eso es lo que ella creía, pero fue otro mi diagnóstico. La envié a un especialista para que le hiciera un examen con rayos X. Y en esa fecha volvió aquí para saber el resultado. La recuerdo de pie ahí, contemplando las radiografías. Quiero saber la verdad, dijo. No quiero palabras suaves ni consuelos de enfermera. Si es algo malo, dígamelo sin rodeos. Comprendí que no aceptaría una mentira. Quería saber la verdad y se la dije. Me dio las gracias y jamás volví a verla, así que supuse... ¿Qué es lo que tenía? Cáncer. Sí, el tumor tenía raíces profundas. Una operación no hubiera servido de nada. Al poco tiempo solo hubiera aguantado a base de morfina. No se podía hacer nada por ella, más que esperar el desenlace. ¿Dijo algo al saberlo? Sonrió de una manera extraña. Su esposa era una mujer maravillosa. Recuerdo que dijo algo que me impresionó por lo extraño que resultó en aquel momento. Cuando le comuniqué que era cuestión de meses, contestó, no, doctor, no será tan largo. Ha sido muy amable al decirnos lo que necesitábamos saber. Puede que tengamos que hacer una verificación oficial. ¿Una verificación? Sí, para confirmar el veredicto de suicidio. Comprendo. ¿Quieren ustedes tomar algo? No, gracias. Hemos de irnos. Gracias a Dios que sabemos la verdad. Algo terrible, terrible. Una mujer joven y bonita. No es raro que... No tenía la más remota idea. Ni tampoco Denny, estoy seguro. Quisiera beber algo. ¿Nos necesitará usted otra vez, coronel Julian? No, no, podré arreglarlo para no molestar más a Maxim. Gracias, ¿eh? ¿Qué? Nos vamos ya, coronel. No, gracias, me quedo en la ciudad. Y permita que le diga algo, Favel. El chantaje no es una profesión. Y por extraño que le parezca, sabemos cómo tratar a los chantajistas. No sé de qué está usted hablando, pero si alguna vez necesita un coche, hágamelo saber. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros en todo este asunto. No hay para tanto, deje de pensar en ello. Vuelva con su mujer, estará preocupada. Sí, voy a telefonearla e iremos enseguida a mandarle. Adiós, Crowley. Maxim tiene un gran amigo. Frank. Dime, Maxim. ¿Hay algo que no sabes? No, no lo hay. Yo no la maté. Pero ahora sé que al decirme lo del hijo pretendía que lo hiciese. Lo había previsto todo, por eso mintió. Por eso quedó riéndose cuando... No pienses ya más en ello. Gracias, Frank. Hola, Denny. Quería darte la noticia. Rebeca nos engañó a los dos. Tenía cáncer. Sí. Suicidio. Y ahora Max y su linda mujercita podrán quedarse en Manderley y vivir allí felizmente. Adiós, Denny. ¿Ese coche es suyo? Sí. Pues tendrá que irse. Aquí no se puede aparcar. ¿Ah, no? La gente tiene derecho a dejar su coche donde le plazca. Es una lástima que ustedes no tengan nada mejor que hacer. Cuando la llamaste, dijo que te esperaría. Le pedí que se acostara, pero no quiso irme.
¿Por qué no correrá más este coche? ¿Hay algo que te preocupa, Maxim? No sé, tengo la sensación de que algo va mal. Dime, ¿qué hora es? Se me ha parado el reloj, pero deben de ser las 3 o las 4. A esa hora no puede estar amaneciendo. Es el invierno cuando se ve la aurora boreal, ¿no? No es la aurora boreal. Es Manderly. ¿Dónde está la señora? Me pareció verla... ¿Dónde? ¿Dónde? Maxim. Oh, gracias a Dios que has vuelto. ¿Estás bien, cariño? Sí, estoy bien. Amor mío. Pero la señora Danvers se ha vuelto loca. Dijo que destruiría Manderly antes que vernos felices allí. ¡Miren! ¡El ala oeste!